Por suerte esta parte no se incendió. Aquí está el ídolo de piedra. Y caray, cómo ha crecido la hierba aquí. Estaba yo con las dudas si se habría quemado donde está el ídolo de piedra. Y aquí han recortado la hierba. Hostia, que no se puede acceder, tío. Madre mía. El ídolo de piedra está ahí. Bueno, estoy contento, aunque no puedo acceder porque es que esto está... Pero, y ahí al altar de los antiguos ancestros de los gallegos, ofrendas ahí a la naturaleza. Mirad aquí al trasluz, no sé si se vivía en esta telaraña. Ahí arriba está la cazoleta esa gigante, ya lo visteis en un vídeo, encarada hacia el mar, como siempre, este tipo de cazoletas rituales. Raro es que no hay nadie, ¿no? Ni un coche, nadie por aquí. Ya como va definitivamente pasando esto del COVID, la gente ya vuelve a la normalidad y deja de hacer bulto, digamos, aquí en el monte, gente que... Qué bien, el nido de piedra, qué bien, el nido de piedra se salvó de la quema. Gracias, ahí mirando, es el hombre de Orión, mirando la estrella de Orión. Y ahí arriba el altar, que hay una cazoleta gigante. Voy a hacer quitar el zoom. Es que está todo, mira, orientado al mar. Y ahí la cabeza Orión, que no sé si originalmente estaría puesta así o en alto. Yo creo que así, mirando hacia el cielo. Vale, pues guay. Es que siempre los pirómanos prenden fuego al monte ahí a las 7 o 8 de la tarde, cuando un día de mucho viento y calor. Para que los aviones y helicópteros no puedan tirar el agua. Y cuando el viento se va extendiendo el fuego. Parece que afectó a esta parte de aquí derecha y cara a la ría no. Pero menudo humo se veía desde Pontevedra, madre mía. Bueno, voy a subir al mirador. Que esto, mira, pone solo prohibido el paso a coches, solo trabajos forestales, pero aquí la gente abre la valla y sube con el coche hasta arriba. Unos cabrones. Voy a dejarlo aquí. Mira, mira cómo está la cosa. Por suerte esta parte del monte no se quemó. Pero mira, una chica, había aquí una chica, tú. Mira, todo alrededor, todo quemado, tú. Toda esta extensión. Aquí hay una chica bastante guapa y joven, pero me la encuentro y digo, hostia, creía que era el único que había aquí. Siempre hay alguien, tío. Bueno, eso es la ría de Vigo. Vigo está por ahí. El puente de Rande es un puente muy guapo, construido en los 70. Y atrás, a la parte izquierda de la ría de Vigo, está la ciudad de Vigo, la ciudad más grande de Galicia. Y ahí está la isla San Simón, que fue un presidio en la guerra civil. Y también ahí estuvieron enfermos de la peste hace 2 siglos. Y nada. Bueno, ahí la ría de Vigo. Y mira el desastre que hubo aquí a mediados de agosto. Todo esto, madre mía. Gente loca, pirámides. Por suerte no avanzó hacia atrás. Allá atrás está Pontevedra. Pero, caray, menudo desastre, tú. Y bueno, la ría de Vigo y la ría de Pontevedra, siempre ahí desembocando en el Atlántico. Aquí magnífica puesta de sol. Una buena puesta de sol aquí solo. Y como siempre, apuntando al mar, mirad las pequeñas cazoletas que podemos encontrar por aquí. Ahí abajo otra. Y hay otra.
Vale. Menos mal que se salvó todo ese mogollón también. Si llega a ir el fuego para allá, madre mía. Por ahí pasa el camino Santiago, de la costa. Ahí está Arcade, más para allá Redondela.